Hi everyone, once again, we are here in the teacher GR, right? Remember that it's important that to be here, check in the different lesson that I prepared for you, and this kind of lesson you're supposed to have it there in your notebook. Remember that it's important to do it, right? If you know the kind of English, if you know the language, it doesn't matter, you're gonna practice this one. If you are in the process, that's gonna help you a lot, this one. Right? In order to improve or perhaps to know different details that perhaps you don't know. Right? If you have the foggiest idea about it, okay, you're going to learn this one, right? But we want to start with this one. That is lesson 22. And in this lesson, we want to analyze the kind of preposition that we want to say that is really important in English. That is in and on. Right? This kind of preposition that really common, right? For example, when you are checking a kind of reading, you're going to find in a lot, right? Or when you had a kind of synthesizer or even a kind of sentence, you're going to find in a lot. So it is really important that we know how to use them, right? In a moment, we're going to analyze every preposition in order to know it, right? And at the end, I'm going to say in a kind of, what I say, the kind of exercise in order to, you can solve it, right? And in the lesson 23, I'm going to give you the kind of results or we want to say the kind of answers to this exercise. That's why it's important, guys, that you have it there in your notebook. Write it, copy it, analyze it, and perhaps don't forget studying the previous lesson or different or the previous videos. You're supposed to check in them, right? Okay. We want to start with this one, but first, let me remind you, you haven't subscribed to this channel. That is important in order to you. Do it, guys. Because if you don't have the foggiest idea about it, you're going to learn. If you are in the process, that's going to help you a lot, right? Perhaps you're supposed to take advantage of this one and check different topics that perhaps you haven't checked yet, right? And if you know the kind of language, okay, this is just to practice this one, right? Okay, we're going to start with this one. A ver, let's analyze in Spanish. Bueno, vamos a comenzar con esta lección, la lección número 22. Y en esta lección vamos a ver lo que son las preposiciones, ¿no? Este tipo de preposiciones son verdaderamente bien comunes en el inglés, que son la preposición in, la preposición at y la preposición on. Que si tú las lees, por ejemplo, si tú te encuentras una lectura, vas a encontrar muy comúnmente este tipo de preposiciones, ¿no? O en una canción o tal vez en alguna oración por ahí. Entonces, vamos a analizarlas para que sepas bien cómo se deben de utilizar estas preposiciones. Bueno, te recuerdo que si no te has suscrito al canal, hazlo. Aquí vamos a ir checando todo lo de inglés. Acuérdate que si ya sabes el idioma, pues solamente es para recordar. Si estás en el proceso, bueno, pues esto te va a ayudar mucho, ¿no? Porque tal vez haya algunos detalles que no has checado todavía o que a lo mejor ya checaste y solamente es para, pues para estudiar, ¿no? Para recordar. Acuérdate que tienes un objetivo, que en este caso es aprender el inglés. Y el otro, si no tienes la mínima idea acerca de esto, de lo que es inglés, bueno, pues aquí te estás dando cuenta que en realidad no es tan difícil. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con estas preposiciones, con in and on. Pero antes de empezar, déjenme mandar un saludito por ahí a lo que es a la teacher Corey, que me dijo, profe, limpie su pizarrón, ¿sale? Entonces, bueno, ya lo limpié, ya lo pulí ahí, traté de hacer todo lo que podía por este pizarrón y bueno, ahí está. Teacher, ahí está el pizarrón, ya limpio tal y como lo querías, pero es que de repente, de veras que escribo y escribo y escribo y se va manchando el pizarrón, entonces sí, pues de vez en cuando hay que darle su mantenimiento aquí al pizarrón. Pero bueno, eso fue un buen comentario que me hizo, una buena observación y bueno, ya está limpiecito. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con esto que son las preposiciones in and on y vamos a ver cómo se utilizan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con esto. Okay, guys, we're supposed to analyze this one. This is the first preposition that we want to analyze. This one that is in, right? What would you say? That is really easy in order to know what we can use it. For example, we can use it to express seasons, right? The kind of seasons that we have, for example, it says winter, summer, spring, no? Fall, what want to say? Fall,
This is kind of season that we have done in the year. Remember that we had only four seasons. I don't know what I'm thinking of. But it's seasons, that is winter, summer, spring, autumn, or fall, right? This is the way that we're supposed to use it. That's why we say in winter, in summer, in spring, in autumn, right? The another form is with this one, that is the kind of expression that we use like this one. They say in the morning, in the afternoon, in the evening, right? This is the kind of expression that we can use a lot, right? The another one is with months. They say months of the year, right? For example, we said in this case, August, September, October, November, December, and we want to start again with January, February, March, April, May, June, July, etc, 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 okay? Next, we're supposed to check this one, they say with years, right? They say with years, for example, in 1972, in 1999, in 2000. Remember the kind of days that we analyzed in the previous video. Oh, you're supposed to study them, right? Remember, you need to study them in order to know how we're supposed to express this one, this kind of years, right? That is really important. Let me remember that we analyzed it in the previous lesson. That is one, the lesson 21, or perhaps in the lesson 20. Don't remember very well, but this in this kind of videos, we check this one. The another one, this is the centuries. For example, you say in the 18th century, in the 17th century, in the 16th century, in the 20th century, right? The one I said, the kind of expression that we use with this one. That's the way that we want to use this one. And in countries, you see, countries in Mexico, in Spain, in Italy, in Russia, in Japan, in Korea, no? In this way, what when I use that preposition in. So when I said easy, no? Is it very easy? Okay, a ver, let's analyze it in Spanish. Bueno, pues esta es la forma en que vamos a utilizar la preposición. Aquí tenemos diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, dice preposición in para expresar. Aquí tenemos ahí lo que son las estaciones del año, ¿no? Lo que son las seasons, ¿no? Que es, pues ahí tenemos invierno, ¿no? Aquí tenemos verano, puede ser otoño, ¿sale? Esas son las estaciones del año que, bueno, sabemos que nada más tenemos cuatro estaciones del año, entonces, pues ahí lo podemos utilizar esta preposición. Otra, que son las expresiones que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, remember. Acuérdate que este artículo que tenemos aquí, que es el artículo definido, lo vamos a utilizar, por ejemplo, aquí tenemos una consonante, entonces vamos a pronunciarlo como da, the morning, in the morning. Y si tenemos una vocal, como aquí, afternoon and evening, vamos a pronunciarlo como di, in the afternoon, in the evening, ¿sale? Entonces, bueno, eso nada más es un pequeño detalle que te digo para utilizar ese tipo de artículo, ¿no? Ya después, en un nivel más avanzado, pues vamos a ver cómo se utiliza el uso y la omisión de este artículo, que va a ser verdaderamente bien importante. El otro, pues son los meses del año, ¿no? Que tenemos ahí agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que por ahí los vimos también en una... Me parece que fue en el video 21, en la lección 21, ahí es donde vimos los meses del año. Y luego lo vamos a ver con los años, que también lo vimos por ahí en ese, me parece que en esa lección, que acuérdate que se dividía, ¿no? Por ejemplo, aquí decíamos 19, ¿no? Dice 1972, ¿sale? Entonces, así es como lo vamos a decir, siempre se divide, este podría ser completo, 2000. O, por ejemplo, 2001, 2002, o 2001, o 2000, o 2001, o 2002. Así es como lo podemos utilizar dividiéndolo. Pero si quieres hacerlo corrido, pues perfecto, no hay ningún problema. El siguiente lo vamos a utilizar con lo que son centuries, ¿no? Con siglos, por ejemplo, ahí tenemos in the 18th century, in the 17th,
century. In the 16th century. Nada más que aquí, donde está el número. Aquí, ¿dónde está el número? Si te das cuenta, tiene una TH. Tiene una TH, entonces acuérdate que este tipo de números son los números ordinales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pon atención ahí, no se te vaya a olvidar. Y vamos a utilizarlo con lo que son países, ¿no? Por ejemplo, decimos México, Spain, ¿no? Italy, Germany, ¿sale? USA, Russia, Japan, China. Entonces, bueno, en todos esos países los vamos a utilizar. Entonces, esta preposición in, por lo regular, lo utilizamos con este tipo de cosas, ¿sale? A ver, ahora vamos a ver lo que es la preposición on. Vamos a ver dónde podemos utilizar, pues, esa preposición. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a checar cómo utilizamos la preposición on. Okay, in this case, we're going to have this one. That is the preposition on. That's going to be different from in. Right? For example, we say to express once again there is a specific dates. No? For example, if we mention a day with a preposition in, that's going to be, for example, in August. No? We say that we have only with months of the year. No? In August, in February, in March, in April. But in this case, that's going to be this one where we're supposed to specify very well the kind of day that we're talking about. For example, it says, on August the 22nd, 1985, no? You want to meet this one, you want to meet this one, it doesn't matter, but this one is the most important thing, right? For example, it says, on August the 22nd, on February the 3rd, on January the 1st, on April the 13th, no? For example, like this one. Specify the day. You want to add the kind of year that is important to do. It doesn't matter, right? The another one is with days of the week. No, for example, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday, right? For example, the days of the week that is important that you know them, right? Well, what want to use this one? The kind of preposition on, for example, if I see you on Monday, I see you on Tuesday, no? For example, mention the preposition and the day. The another one, special days. Special days, for example, say, on my birthday, on Christmas Day, right? Special dates. Another one with holidays. On holidays, no? For example, here in Mexico, perhaps we have sometimes, or when I say some people have only twice a year and some three times a year, no? I don't know. That's up to you. And with the kind of expression that we have, for example, we can use this kind of expression. They say, on weekends. Because at the moment that we analyze at, we had another expression that is at the weekend. ¿Sale? But what is it? On weekends, that's correct. It doesn't matter. So, as you can see, that is very easy, this one. There's no kind of problem you will find in these kind of things. So, that's very easy. I suppose the kind of exercise that I'm going to send you at the end of this video, you're supposed to solve it without having any kind of problem. But, okay, let's analyze it. Bueno, ya tenemos aquí lo que es, pues, esta preposición, que es la preposición on, ¿sale? Entonces tenemos, para expresar fechas específicas, ¿no? Como te decía, vamos a poner el mes y vamos a poner el número. En este caso, acuérdate que esto va en un número ordinal, ¿sale? Por ejemplo, decimos, on August the 22nd. Y si quieres agregar lo que es el año, por ejemplo, en este caso, 1985, pues es importante, pero esto es lo que estamos checando en este momento, ¿no? Decimos, on August the 22nd, on February the 3rd, on July the 13th, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí, on el mes y el número ordinal. Es importante eso.
Luego viene lo que son los días de la semana. Bueno, ya decimos on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ¿sale? Así los manejamos, que viene siendo el domingo o el martes, el miércoles, ¿sale? Días especiales, por ejemplo, en este caso, pues tu cumpleaños, ¿verdad? Dice on my birthday, on Christmas Day, ¿no? El día de Navidad. O podemos decir on Mother's Day, por ejemplo, podría ser. ¿Qué son? Bueno, podemos decir que son días especiales, ¿no? Por lo menos aquí en México, pues así se maneja. Luego, con las vacaciones son holidays, ¿no? Y les decía que para algunos tenemos 3 vacaciones al año, otros tienen 2 vacaciones al año, entonces, bueno, pues ahí depende de ti, ¿no? Pero la expresión es on holiday, ¿sale? Y otra expresión que podemos encontrar muy comúnmente es esta que dice on weekends, que bueno, por ahí hay otra expresión, ahorita que veamos lo que es at, vamos a encontrar otra expresión que dice at the weekend. Aquí tenemos on weekends, pero también vamos a tener at the weekend. Entonces, bueno, como te das cuenta, solamente es cuestión de aprenderse cómo utilizo in, cómo utilizo on, y ahorita vamos a poner cómo utilizamos at. Entonces, a ver, vamos a ver eso. Okay, and finally we're supposed to analyze this one, that is the preposition at. Once again, we have this one. Dice specific places. Specific places. For example, dice at the school, at hospital, at UTM, at university, right? Wanna mention specific places, right? Another one with the time. No, for example, they says at 4 o'clock, at 5 o'clock, at 6 o'clock, right? And it doesn't matter. We can have, for example, we had another kind of time. No, for example, we said at 3:30. No, at 4:20. At 7:15. Got it? It doesn't matter. It's just the time, and that's it. Another one is the lunch time. Lunch time that we have, well, in this case, I have only 4. That is breakfast in the morning, lunch in the afternoon. Dinner, I want to sit at about, I don't know, perhaps at 9, no? 10, something like this one. And then supper, when you are ready to go to bed and sleep. It's like this one, supper, right? It's a lunch time. Another one with Christmas, in this case, that's going to be the season. The season that one is it that started from, what is it? I don't remember very well. What is it? All the season, all the days that we had in Christmas, right? The one is it that it ends in December the 25th, but it start, what is it? Start like December the 16th over there, no? Well, what is it over there? I don't remember very well, but this is the kind of things or the kind of season that we use with this expression at Christmas. Then, expressions like at night, at midnight, or the another expression that we say that is at the weekend. Do you remember that the another expression was on weekends? In this case, there is at the weekend. And this common expression that is at home, no? This is used with at home. Well, this is the kind of things where you are gonna use the preposition at. Okay? Very easy, right? Very easy. I don't know if you had any kind of problem. If you had any kind of problem, well, check again the video, analyze it very well. Do kind of exercise, something like this one. I'm gonna write some examples and at the end I'm gonna laugh a kind of exercise in order until you can solve it. Right? A ver, let's analyze it in Spanish. Bueno, pues aquí ya tenemos la última preposición que es la preposición at, ¿no? Y te pongo aquí cómo podemos utilizar esa preposición at, que es bastante fácil, ¿no? La primera nos dice lugares específicos, ¿no? En la escuela, en el hospital, en la universidad. En el aeropuerto, no sé. Siguiente te dice que con la hora o con el tiempo. Por ejemplo, decimos a las 4, a las 5, a las 6, ¿no? Dice at 4 o'clock, at 5 o'clock, at 6 o'clock.
Y decíamos que, bueno, podría ser a 3.5, ¿no? A las 3:30, a 20 to 7, al 20 para las 7, no sé, entonces podrías poner otra hora, no es necesario que tengas una hora cerrada. La siguiente con, pues cuando comemos, ¿no? Que es el lunchtime, el tiempo para comer, que es, pues primeramente el desayuno, la comida, la cena y la merienda, ¿no? Bueno, ahí, si acostumbras la última, que es la sopa, bueno, pues ya es cosa tuya, ¿no? Es up to you. Luego tenemos con Christmas, aquí con la Navidad, pero toda la temporada, que les decía que en verdad no me acuerdo, pero creo que empieza por ahí de diciembre 16, ¿no? Si mal no recuerdo, diciembre 16 termina en diciembre 25, entonces por ahí. Está marcando toda la temporada, a diferencia de cuando utilizamos on, solamente es el día de la Navidad. ¿Sale? Entonces tengan cuidado. Siguiente con expresiones como esta es at night, en la noche, at midnight, a la medianoche, at home, en casa, y esta expresión que decíamos que es at the weekend, dice el fin de semana, o con la expresión que utilizábamos con on, que era on weekends, los fines de semana. Entonces, bueno, incluso lo he llegado a ver, esta expresión la he llegado a ver con in the weekend. Déjame decirte que también la he llegado a ver por ahí, pero bueno, yo no la pondría ahí como uso de preposición de esa forma, pero bueno, sí la he llegado a ver. Entonces, ahora te voy a poner unas oraciones donde vamos a ver pues cómo se utiliza estas preposiciones. ¿Sale? Ahí ya está cómo se utiliza, pero ahora las vas a ver en oraciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a checar esas oraciones. Ok. Here we have some examples. Where we're supposed to use this one, the kind of preposition. For example, it says, let's analyze this sentence. For example, it says, number one, let me tell you that this weekend I stay at home. Okay? In this case, we had a kind of preposition at home. Then, number two, they say, okay, see you on Saturday morning. Next, my birthday is in March. It could be with another month of the year, no? In March, in April, in June, I don't know. Then number four, they say my birthday is on March the 23rd. Okay? On in. Then number five, they say I pick you up at 8:30, is it okay? They say at. In this case, we had a time. Next, number six. The last time I had some holiday was in summer. In summer. And number seven, they say, when does your English class finish? In February. In February. Okay? So, what I say that's easy, this is not difficult, right? So, you're supposed to write kind of sentences there in your notebook. You're supposed to invent kind of sentences there and check the different prepositions. Okay? So, we say that it's a piece of cake. This is not difficult, right? When you had any kind of problem, remember to send the kind of comment here and I'm going to solve it, right? A ver, we want to check this one in Spanish, okay? Bueno, pues tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Que dijimos que, bueno, verdaderamente es bastante fácil esto. Dice, let's analyze these sentences. Dice, vamos a analizar estas oraciones. Y tenemos la número uno que dice, let me tell you that this weekend I stay at home. Dice, déjame decirte que este fin de semana me quedé en casa. Pero si te das cuenta, es aquí dice, at home es en casa, ¿ok? At home. Luego el número 2 decía, ok, see you on. Acuérdate que después de on, por ejemplo, si queríamos mencionar los días, pues sí vamos a utilizar la preposición on. Y en la número 3 dice, my birthday is in. Y solamente tenemos el mes. Entonces, si nada más tenemos el mes, tenemos que utilizar la preposición in. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la oración 4 dice, my birthday is on. Aquí ya le cambiamos. Fíjate que acá está in.
y acá on. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos el día, ¿no? Por ejemplo, dice, on March the 23rd, right? Entonces, acuérdate que estos números ordinales los utilizamos para fechas y aquí ya lo tenemos y ya estamos poniendo lo que es, pues, la preposición correcta que tenemos que utilizar ahí, ¿no? Luego, en la número 5 dice, I pick you up at, aquí ya nos da otra vez, ¿no? Dice, at, y tenemos la hora. Dice, paso por ti a las, ¿no? Este es a las 8:30. 8:30, dice, ¿está bien? Entonces, aquí marcamos el tiempo y ya ponemos nuestra preposición. El número 6 dice, the last time I had some holiday was in summer. In summer. La última vez que tuve vacaciones fue en el verano. Dice, in summer. ¿Sale? Verano. Aquí tenemos las estaciones, seasons of the year. Y luego, la última, la número 7, dice, when does your English course finish? ¿Cuándo termina tu curso de inglés? Y tenemos nada más, el mes, está solito aquí el mes, dice. In February. In February. ¿Por qué? Pude haberle puesto la preposición on, pero tendría que haber puesto aquí otro número, ¿no? Por ejemplo, podría ser, on February the 3rd, ¿no? Dice, en febrero 3, en febrero 3, que sería la preposición entonces, on. Entonces, como te das cuenta, pues está bastante fácil. No tenemos ningún tipo de problema aquí y no creo que tú lo tengas ahí en casa, verdaderamente no creo que lo tengas. Pero acuérdate que si tienes algún tipo de problema, bueno, manda tu comentario y aquí será resuelto. Entonces, bueno, estamos trabajando con esta preposición y te voy a poner un pequeño ejercicio. Te voy a dejar así como tipo tarea un pequeño ejercicio para que tú lo resuelvas en casa. Verdaderamente no creo que tengas algún tipo de problema, pero bueno. Te voy a escribir aquí las oraciones. No sé, a ver si... Yo supongo que nada más van a entrar como 5 o tal vez 6 oraciones y ya con eso. Son las que te voy a dejar ahí. Sale para que las puedas resolver, pues allí, en tu cuaderno. Acuérdate que es importante tener todo esto en el cuaderno y te vayas apoyando con lo que es el video. Cuando lo quieras revisar, lo quieres estudiar nuevamente, bueno, pues ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a escribir lo que va a ser un tipo de tarea, ¿no? Un tipo de ejercicio. Entonces, a ver, vamos a ver eso. Ok. Here we have the exercise that we're supposed to solve, right? For example, it says, complete the next sentences with the correct preposition. Obviously, we know in, at, on, okay? And we have this. We have only seven sentences where you're supposed to write the different prepositions, right? For example, it says, we want to travel to Cancun, in this case, right? My sister was born April the 13th, 1989. I want to share my time with you. Christmas. Okay, let's talk. Lunch. She always receives a lot of gifts. Her birthday. Let's meet. Karen's home. A 9:30. I like studying my English notes. The morning. Okay? So these gaps, the gaps that we have here, needs to be complete with a kind of preposition. Obviously, that's going to be the correct preposition. That's why you need to analyze, again, the kind of video in order to study and to check the correct preposition that you need to write here, okay? Remember, you're supposed to have it there in your notebook. Solve it on the notebook. And you want to, I don't know, to write more sentences, you can do it, right? It doesn't matter. You can do it. Remember, that is important, this preposition, to know how to use them. Because many times we can get confused, right? For example, we can say at summer, that's not correct, right? When I say at summer, and it's not correct. In April the 13th, that's not correct. So check very well the different usage of this preposition to know how to solve this exercise, okay? A ver. With this one, we're going to finish this kind of video, this lesson, that is in lesson 22.
With this one, okay? With this kind of exercise, that is important that you do it, okay? Obviously, I'm not gonna see that you solve this exercise, but that's gonna be up to you. You wanna learn this one or not, okay? Let me remind you, if you haven't subscribed to this channel, guys, you're supposed to do it, right? Remember to share this video with people who is interested in studying English. And in order to, they can subscribe to this channel, okay? I'm gonna stop the video here, and that's it. There's no more, okay? A ver las analizas en Spanish. Bueno, pues con esto vamos a terminar lo que es el video, que era lo que le estaba diciendo. Y tenemos un ejercicio que va a ser un tipo tarea, ¿no? Que decimos, completa las oraciones con la preposición correcta. Y obviamente ya sabemos de qué preposición estamos hablando, que es in, at, on. ¿Sale? Y ya te puse ahí siete oraciones que tú puedes resolver llenando los diferentes espacios, los diferentes gaps que tenemos aquí, estas líneas, que son los gaps o los espacios que tenemos aquí, para que pongas la preposición correcta. Acuérdate, si tienes algún problema, regresa el video, vuélvelo a ver, escríbelo en tu cuaderno, chécalo y resuélvelo. Verdaderamente es importante, si quieres aprender esto, es bien importante. Estas preposiciones son muy comunes en el inglés, entonces, bueno, pues para evitar equivocarse, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, yo creo que hasta aquí me voy a quedar con este video. Verdaderamente es una lección bastante fácil esta lección 22. No sé qué voy a subir en la 23. Pero bueno, voy a estarte mandando ya videos un poco más seguidos. No sé, voy a hacer el esfuerzo porque me he estado tardando en subir videos, pero es verdaderamente la actividad, toda la actividad que tengo. Entonces voy a tratar de subir un poco de más videos para que tú puedas checarlos, puedas analizarlos ahí en casa, los estés revisando y bueno, vayas aprendiendo todo esto. Acuérdate que si tienes algún tipo de duda, alguna duda que se haya surgido, pues envía tu comentario. ¿Estamos de acuerdo? Envía tu comentario y aquí resolveremos. Te recuerdo que si no te has suscrito al canal, hazlo. Vamos a ir aprendiendo poco a poco todo esto que es el inglés. Verdaderamente un lenguaje bastante importante hoy en día. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí me quedo. No olvides compartir este video. No olvides suscribirte. Y dale un like si te gustó este video o si te ayudó con cualquier cosa que necesitabas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí me quedo y nos vemos en la lección número 23. Ok, bueno, pues da lo mejor de ti y nos vemos en esa lección. Hasta luego.